además se pone a la vanguardia a las empleadas de la ciudad. Y precisamente en esta esquina de la Block Avenue con Washington, radiaciones podría tener consecuencias en su salud. Y es precisamente en esta esquina de la Block Avenue con Washington Street, en donde según uno de los hombres que estaba esa noche con Elizabeth, la habrían dejado para que se comunicara con su familia desde una cabina telefónica que las autoridades determinaron después jamás ha existido en este lugar. Estas calles al sur de Chicago fueron las que vieron crecer a Raúl Ramírez, las que lo habrían visto incursionar en las pandillas. Aunque después de casi 2 meses no hay ni una sola pista sobre los autores del crimen de Jesús Hernández ocurrido justo en esta esquina. En este lugar, frente a la escuela Richard Yates, aún permanecen las huellas de la brutal golpiza que recibió el pequeño Brian de León anoche. Esta medida, que según el alcalde pone a la vanguardia a las empleadas de la ciudad, entraría en vigencia a partir del próximo mes de agosto. Sí, me siento mal, ¿y qué gano? Basta con mirar su rostro para que la gente alrededor entienda el dolor que la señora Ana María Chávez lleva a cuestas aún después de 11 años. Yo salí a trabajar y como a los 15 minutos llegó un nieto a decirme que mi hija estaba en el hospital. Esto fue el 7 de enero del 2000, cuando su hija menor, Alma Chávez, fue víctima de violencia doméstica luego que Raúl Tolentino, quien fuera su novio, la apuñalara en múltiples ocasiones en la sala de su casa. Alma luchó hasta último momento y la prueba de este apego a la vida es el recibo del celular que muestra que a pesar de las heridas, sacó fuerzas y llamó al 911 para pedir ayuda. Mamá dice, es que él era mi novio, dice, y lo dejé porque era muy celoso, dice. Pero mi hija estaba escurriendo de sangre, nomás la hubiera visto. La ilusión de que su hija se recuperara solo le duró un día, pues el deseo de vivir no fue suficiente y falleció un día antes de su cumpleaños número 20. La tumba de Alma Chávez se ha convertido en el refugio para toda su familia, lugar al que acostumbran a venir por lo menos 3 veces por semana porque aseguran que se sienten más cerca de ella. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como tú lo señalas, se ha sentido por encima de los 3 dígitos las temperaturas hoy aquí en Chicago. Y lo peor de todo es que mañana continuará este mismo sistema aquí en esta área. Y los que han tenido que soportar definitivamente estas temperaturas son quienes deben trabajar al aire libre. Sergio Guarneca, quien trabaja desde hace 20 años en la construcción en la ciudad de Chicago, dice hoy el calor es insoportable. Para mí, hasta ahorita, sí, este verano ha sido el día más caliente que hemos sentido. Y así lo reconfirma esta vendedora de frutas, a quien el sol le arranca lágrimas. Sí, es muy difícil porque anda mucho uno la calor. Efectivamente, yo me encuentro con decenas de padres de familias y también estudiantes que definitivamente le están pidiendo al gobierno estatal que no recorte los fondos destinados a los programas después de la escuela. Esto estaría afectando a cerca de 1000 estudiantes de la ciudad de Chicago.